Bueno, lo siguiente que compramos, que se parece a los tenebrios, son las sofobas. Miren. De este compramos un botecito que traía 50 sofobas por 40 pesos o al revés. 40 sofobas por 50 pesos. No, era 50 pesos. No, eran 40 pesos, 50 sofobas. Al revés, ¿no? Según sí, yo eran... En total fueron 280 en ese lugar. Y compramos el bote de cucaracha 120 más otro, más los tenebrios 120. Ah, entonces sí. Más 40. Uh-huh. Este botecito con sofobas, miren, se las voy a mostrar. Nos costó... Este botecito de aquí nos costó 50 pesos, 40... No, 40 pesos, 50 sofobas. Pero nos vendieron en otro local... también 50 sofobas, pero nos las dieron a peso cada sofoba. Nada más que nos las dieron en una bolsita así X. Y como el viaje era largo y nada más nos las dieron así, pues las vaciamos aquí porque pensamos que se iban a apachurrar. O sea, no, con el viaje y luego ajá, ni siquiera oxígeno les pusieron. La bolsa no tenía ni hoyitos, nada. Nada más así en la bolsa. Entonces las echamos aquí. Nosotros ya le pusimos un cacho de manzana porque son muchas para este espacio, pero se las queríamos enseñar. Y obviamente a estas también las vamos a acomodar en un lugar más grande, pues para que empiecen su reproducción. Estas tienen una reproducción casi igual que el tenebrio, nada más que es más lenta. Y pues no sé, a mí me encantan. O sea, me gustan más cómo se ven que el tenebrio. Pero ah, bueno, sí. Entonces en total aquí son como 80 pesos. Sí, no, como 90. Como 90 pesos, sí, 90 pesos con 100 sofobas aproximadamente. Nos hubiera encantado tener más, pero pues no había mucho. Sí, escaseaban en ahí, fuimos a preguntar en varios lugares y casi nadie tenía. Entonces, esperemos después adquirir más, pues para que no se estén reproduciendo entre familia tanto tiempo, digamos renovar sangre, pero ya será después. Entonces, sofoba. También otra cosa que compramos, que se parece al tenebrio y a la sofoba, pero no es lo mismo, son gorgojo chino. Ah, bueno, se preguntarán para qué sirve el tenebrio y para qué sirve la sofoba. El tenebrio y sofoba sirve, pues, en este caso, para mis gallinas. Yo las pretendo reproducir para darle a mis gallinas, pero también puede ser para otro tipo de animales, como reptiles, peces, tarántulas. ¿Qué más? Erizos, pues es que todo lo que llega a comer todo este insecto, insectos, puedes dárselo. Puedes dar. Entonces estaría genial pues reproducirlo para las mascotas en general. Yo en este caso sería para mis gallinas. Y por qué no, si alguno de ustedes quiere y nosotros lo logramos reproducir, empezamos el negocio de venta de animal vivo. Uh-huh, me gustaría. No sé ustedes qué opinen. Y bueno, estos son gorgojo chino. De estos nadie tenía, solamente una señora tenía. Y como estuve pregunta y nadie, pues aproveché y compré 3 frasquitos. Estos son igual que el tenebro y la sofoba. Son escarabajitos y dan una larva. La larva es la que se usa para alimentar a tus mascotas. En este caso podría ser para lynx de tarántula, que son tarántulas chiquititas que no pueden agarrar un grillo. Entonces la larva de gorgojo chino está súper bien para lynx de tarántula. Y también para peces. Los peces. Principalmente para peces. Se lo dan a betas, ¿no? Sí, principalmente este se utiliza para alimentar a peces beta. Y bueno, a mí me gustan mucho... no sé, o sea, por el puro antojo me encanta criarlos, así es que pues los vamos a criar. Creo que ya, no sé si antes había criado, creo que no. Nunca antes había criado. Lo que sí es que mi papá crió un tiempo porque un remedio casero según era consumir estos escarabajos y tienen muchos, ¿cómo se dice? Pues es que en teoría ayudan mucho a la salud, lo que dicen, no sé si sea cierto. No sabemos si sea cierto o no. Pero nosotros principalmente la queremos reproducir para peces y pues
gallinas tal vez. No, pollitos, creo. Bebecitos, Pollitos pero podrían si acaso ser. el escarabajo. Pero bueno, obviamente primero queremos reproducir antes de dar de comer a nuestros animales, porque si no nos vamos a quedar sin pie de cría, ¿no? Estos botecitos nos costaron 15 pesos Cada cada uno. uno. Y compramos tres porque dado que vi que escaseaban mucho, pues dije, voy a comprar tres para que sean bastantitos y se logren reproducir más. Ya terminamos con gusanos, larvas. Y ahora vamos a empezar con cucarachas. Las De cucas. cucarachas, según yo, déjenme en los comentarios si me equivoco, hay cuatro tipos de cucarachas que se utilizan para alimento de mascotas. Hay muchas cucarachas más, pero esas son como más ornato, o sea, para tenerlas de mascota. Pero estas que tenemos nosotros son las que más se usan para alimento vivo de otras mascotas. Entonces vamos a empezar con la La más cucaracha pequeñita. De Madagascar, con la más gigante. Estas son cucarachas de Madagascar. Estas nos costaron 80 pesos el bote, porque quien nos lo vendió nos dijo que iban hembras y machos en el bote. Entonces, ay, me da miedo esta porque va a hacer ruido. Es que esta se llama... déjala hacer. Esta cucaracha se llama cucaracha de Madagascar. Es de las especies más grandes de cucaracha que hay. Hay otras más grandes también, pero esta se utiliza para reptiles más grandes. O también se utiliza en ninfa, en estadio ninfa, para alimentar también tarántulas, pogonas y todos los animales que ya les hemos mencionado. Gallinas. Gallinas. De hecho, yo ya tuve de estas y en mi canal principal tengo un video de cómo cuidarlas. Voy a renovar ese video, no sé si aquí o allá en mi canal, para que si quieren ir a verlo. Pero la verdad es que estas, más allá de usarlas también como alimento vivo, se utilizan, o he visto que las usan mucho como mascota, ya que son muy lindas. Como ustedes pueden ver, camina en mi mano y no me hace nada. Son totalmente inofensivas, no te hacen nada, no muerden. Solo sé que hay algunas personas que son alérgicas a ellas, pero bueno, yo no he tenido ningún problema. Así es que como mascotas son muy lindas, porque si tú les pones fruta o lo que sea, van y se la comen. O sea, son muy lindas. Esta, por ejemplo, que está aquí, es una hembra. Se puede notar porque no tiene cuernitos aquí en la espaldita. Y no sé si puedo sacar un macho para que ustedes lo vean. Pero bueno, este bote nos costó 80 pesos y se supone que trae 10 cucarachas. Uy, esta hizo popis. Y todavía no le sale su popis. Miren, este, por ejemplo, es macho. También le llaman cucaracha siseante porque hace un sonido cuando tú la agarras. Pero bueno, no siempre lo hacen, solamente cuando se sienten amenazados. Este tal vez no lo hizo porque no la estoy aplastando, pero si yo la aplastara tal vez sí lo haría. Este, por ejemplo, es macho y se puede ver porque ahí tiene los dos cuernitos. Espero que lo noten. Sí, sí se ve. Pues esperamos reproducirlas. De estas nos dieron, pues según varios machos y varias hembras, nos dieron de las dos porque dicen que hay veces que te las dan más baratas y traen más machos que hembras. Pero esta, según fue ese precio, pues por darnos hembras y machos en el mismo bote. Así es que Según. Pero bueno, vamos a esperar que se reproduzcan muy pronto. De hecho, creo que ya son muy buenas reproductoras. Ya pueden empezar a tener cucarachitas. Y de estas compramos también otro bote. ¿Y dónde está? Pero es más pequeño, ¿no? Es ese. Es esta. Miren, en esta también compramos este bote. Y estas también son cucarachas de Madagascar, pero son más chiquitas. Como pueden ver, son medianitas. Estas todavía les falta un montón para... Es que me acordé de que una vez vi una cucaracha así, blanca, y le dije que era albina y me dijo, no, acaba de mudar. Sí. Dije, ay, sí, cierto, lo siento. Miren, estas cucarachas todavía les falta bastantito para reproducirse. Entonces podemos empezar con estas. Y esta, por ejemplo, lo que dice es que esta acaba de mudar, por eso se ve blanca. De hecho, ahorita ya se ve un poquito más oscura, pero se ven más blancas todavía. Y es cuando mudan. Seguramente esta fue su muda. Pensarán que es una cucaracha, pero no, miren. Es la muda. Ellos, para crecer, mudan su exoesqueleto y así es como queda.
y se van viendo blancas y conforme va pasando el tiempo se oscurecen hasta quedar ya totalmente negras. Pero miren, este bote no recuerdo cuánto nos costó. ¿No fue el de 50? No. Creo que sí. Creo sí. No recuerdo si nos costó 50 pesos. ¿Y cuántas trae? ¿Quién sabe? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Yo creo que como 30. Según yo, 25, ¿no? 25 o 30 cucarachas tiene y nos costó 50 pesos. Creo que está más barato este bote, trae más, pero... Son más pequeñas. De aquí a que lleguen a este tamaño, todavía le cuelga. Así es que, pues bueno, pues está bien. Entonces... vamos a pasar con la siguiente compra. Lo siguiente que compramos fue cucaracha. ¿La runner? Lobster. Nah, lobster. Lobster. Miren, primero les voy a enseñar este bote que es de adultas para que ustedes lo vean. Esta, por ejemplo, nunca la había tenido. Yo antes ya había tenido Dubia y Madagascar, pero esta que es lobster no la había tenido. Esta, por ejemplo, es la más rápida en reproducirse. Miren. No la voy a sacar porque es de las más correlonas también. Y de hecho estas sí pueden trepar y salirse del bote. Pero estas son cucarachas lobster. Este bote se supone que trae 100 cucarachas. ¿Quién sabe si es cierto? No creo, pero dice. Pongan ustedes que las que se murieron o si se comieron entre ellas, pues tal vez o menos. Pero se supone que trae 100 cucarachas y nos costó 120 pesos. ¿Sí va? Uh-huh. 120. Y esta se llama cucaracha lobster. De todas las cucarachas es la más rápida en reproducirse. Y pues creo que es la que más se les da de comer a los animales por lo mismo, porque se reproduce muy rápido. Compramos este bote y también este bote de acá, que son más pequeñas. Que son de las mismas, pero son más pequeñitas, miren. Ay Dios, el hervidero. ¡Ay! Estas sí se echan a correr. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo que no quiero es aplastarla. Hija de su perro. No saben que ya le voy a tapar porque como pueden ver si son bien correlones. Esa es la luna. Ahí está. Bueno, aquí la voy a tener. Miren, es súper rápida. La mayoría de estas son de este tamaño. También son cucaracha lobster. De hecho, se parecen como a la ninfa de la Madagascar. Pero uh-huh. Ya conforme van creciendo, ya se parecen más a la adulta. ¡Oh, por Dios, saltó! Esta, la verdad, ya sabía que son así. No me sorprende porque sí ya me habían comentado que son así. Esta sí hay que ponerle vaselina al encierro porque si no se te pelan. Que se te hagan plaga, no lo sé. Podría ser que sí porque son muy buenas en reproducirse, son muy rápidas. Pero pues se te tendría que salir un macho y una hembra para que se reproduzcan, si no, pues ¿cómo? Entonces, estas son de las mismas. Las dos son lobster. Esperamos tener muchas críticas de estas en un ratito, en un tiempillo más. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir de estas? Es la que más rápido se reproduce. Es la de las más económicas, por lo mismo. Y pues vamos a ver qué tal se nos da. Ya les vamos a poner su lugar. Obviamente tiene que ser un lugar... pues bueno, porque son bastantitas. Creo que de todas las que compramos son de las la que más tienen, ¿no? Más hay. Por lo mismo, porque se reproducen un montón. Bueno, terminamos con la lobster. Y ahora sigue la dubia. Dubia. Miren. Es esta es como la dubia. Este es otro tipo de cucaracha. Se llama dubia. Esta, por ejemplo, es de las más cotizadas y de las más caras. Estas son juveniles. Y yo. Todavía no veo alguna que sea adulta. Esta sí es. Sí es. Porque yo la veo distinta, mira. Ya la, ajá. Mira, esta también yo la veo distinta. A mí siento se me hace que como Madagascar. Que es Madagascar, ¿verdad? Uh-huh. Yo siento que son Madagascar, pero bueno, no sé. Alguien que nos diga. Miren, estas son las dubia. Nada que ver con las que dos que están aquí. Pero quién sabe. No, yo digo que sí. Yo digo que sí. Nos dieron Madagascar en lugar de dubia, chale. Bueno, estas son las más difíciles de reproducir. Son las más lentas. Y por eso son las más cotizadas. Cuestan un montón. Pero, ¿qué creen? Es la que más nutre. De las cuatro cucarachas, esta es la que tiene la mayor cantidad de proteína. Entonces, yo creo que para lograrlas reproducir vamos a esperar un montón. Porque solamente tenemos estas.
y por lo que veo vienen unas que no son. Y estas de aquí, que también son Duvia, pero más son pequeñitas. Bien pequeñitas. Pequeñitas, pequeñitas, miren. Pero bueno, de estas compramos estos dos botes. No me acuerdo si dijimos el precio de la Duvia, de la Lobster. De la Lobster, de, no. De la grande sí dijimos, 120 este. Ah. Y este... fueron 30, ¿no? 30 pesos. 30 pesos. Y miren, aquí se ve una cucaracha blanca. Estas son las que ya mudaron. No, no es albina, es que acaba de mudar. No es albina, es que acaba de mudar. Bueno, ya. De estas nos costó... este no me acuerdo. No, ese tampoco me acuerdo. No me acuerdo si como 30 pesos. Parece ser que sí. Era como 30 pesos. Y este nos costó 60 pesos, pero se supone que trae 30. Es de las más caras. Esperemos lograr reproducirla, pues, para que sean más. Pero ojalá se nos den, porque es muy complicado. Y bueno, a ver que no se nos den, amigos. A ver que se nos den. Sí. ¿Saben qué? Yo espero que se nos den mejor, porque ahorita donde vivimos es más caliente que donde vivíamos antes. Donde vivíamos antes no se me daban mucho, porque yo ya traté de reproducirlas antes. Y bueno, por último, y esta se nos coló, es cucaracha runner. Si ustedes vieron que la Duvia es rápida, esta es lo doble de rápida. Es, creo que, de las más parecidas a las cucarachas de la casa, pero no son. Esta se llama Red Runner. Estas son muy rápidas también, escalan un montón. De esta, la verdad, no pensaba comprar. No pensaba reproducirla. Pero porque he visto y, bueno, por lo que he sabido, son muy difíciles de reproducir. Ya que entre ellas hay mucho canibalismo. Si no les das bien de comer, son muy propensas a comerse unas con otras. Entonces, según dicen, que no se dan. Y bueno, pues yo quiero intentar a ver si a mí sí se me dan o no. Entonces, pues vamos a ver. Ojalá que sí. Esta es Red Runner. Como les digo, no pensábamos tenerla, pero bueno, ya la tenemos. Y a ver qué tal. Ya les estaremos contando en nuevos videos. ¿Cómo nos va con las cucarachas? Bueno, por alimento vivo ya terminamos. Y dos compritas extras que se nos atravesaron por se ahí. Se pegaron. No queríamos. Fuimos es... obligados. Es esta planta. Una atrapamoscas. Una dionea. Venus atrapamoscas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Venus atrapamoscas. También le llaman Venus atrapamoscas. Esta plantita, Meli ya tenía rato que quería una. La ha visto en videos. Y no sé, siento que esa niña va a terminar siendo bióloga. Como no, nosotros. Por favor. No. Le gustan mucho los animales también. Y esta le llama mucho la atención. Así es que ella nos ha pedido un conejo, nos ha pedido un hámster. No me acuerdo qué más nos ha pedido. Pero por lo que yo veo, no se le da mucho el de estarlos atendiendo y los estarlos cuidando. Limpiando la caca, lo que no sí, le gusta. Sí, es lo que no le gusta. Entonces nosotros queremos hacerla responsable, que sepa que tener una mascota o algo que cuidar, pues conlleva una responsabilidad. Entonces pues la vimos y dijimos, ¿por qué no? Es una plantita, no requiere tantos cuidados como es un animalito que le tienes que limpiar la popó, darle de comer, no sé qué. Esta tiene cuidados especiales, obviamente. Yo no soy experta en esto, pero Diego sí, así es que sí, va a estar a cuidado de él. Y pues según es de Meli, porque ella era la que tenía la inquietud de tenerla. Y bueno, la verdad es que sí había conejos, sí había cuyos, sí había hámster, sí había de todo para poderle haber traído uno. Pero pues decidimos que es mejor esta, en lo que la seguimos haciendo más responsable para hacerse sí. cargo de sus animales o de las cosas que ella quiere cuidar. Y pues bueno, es esta. Está muy bonita, esperemos que no dure mucho. Y pues ya les estaremos buscando una nueva macetita, una pecerita, qué sé yo. Sí, una más grande. Una más grande, porque esta ya está como que muy, muy atascadita aquí. Pero pues, se las queríamos enseñar. Y por último, ay no, regresé. Hace mucho tiempo yo tuve tarántulas. Meli se me puso mala, tuvimos que dar en adopción y vender algunos de nuestros animales. Así es que yo tenía tarántulas. Y en ese entonces pues también las saqué. Pero siempre me han llamado la atención.
de todos los bichos que puede haber, tipo mantis, escorpiones, arañas de látigo, vinagrillos y todo eso. Creo que lo que más me llama la atención son las tarántulas. Y pues aquí hay una tarántula. Se nos pegó esa. Se nos pegó esta tarántula. No la veo, creo que está aquí. Casi no se alcanza a ver porque es una tarántula de las más asustadizas. Creo que está por aquí, no sé si se alcanza a ver, creo que no. Pero esta es una tarántula murinus. Perinutilus murinus. O tarántula babuino anaranjada. Ya sí, no sé. O la famosísima murinus. Dicen que si tienes una de estas y sobrevives, estás apto para entrar al hobby. La verdad, me da miedo, sí, sinceramente sí me da miedo, pero me llama mucho la atención, así es que, pues bueno, dado que ya no tengo tarántulas, dije, bueno, pues una, y luego ya lo pienso jugar, ¿no? Así dice. No, pues nada más una, y aprovechando que tenemos alimento vivo y que voy a reproducir, pues ya tendría cómo alimentarla. No es una, este no es un animal que se esté tocando, es más un animal de ornato, solamente es para observarla. De hecho, ahorita estoy viendo que hizo más telaraña porque así no estaba. Sí, ¿verdad que de no? Un día para otro hizo mucha. De un día para otro hizo un montón de telaraña. Sí, todo eso blanquito que ven es pura telaraña. Esto de aquí. Así me la vendieron y podría estar aquí, pero no sé si le busco otro traste más bonito. De hecho, este espacio está perfecto para ella. Muchas veces me han comentado, ay, ¿por qué tienes a tus tarántulas en un pequeño espacio tan reducido? Y es que es lo mejor para ellas, no es que necesiten tener espacio. Entonces, pues bueno, estamos buscándole nombre, esperemos que se deje ver en próximos videos alimentándola, estaría genial. Uh-huh. Y pues ya, amigos, esas son todas las compras que hicimos en el mercado. Espero que les hayan gustado. Vamos a hacer próximos videos para que ustedes vean la actualización de todo nuestro mascotero. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va en la reproducción de nuestro alimento vivo? ¿Cómo nos va con la planta? ¿Cómo nos va con la tarántula? Y no sé si yo tenga más en un futuro, no lo sé, pero ahorita esta está bien. Más seguro que sí. Tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, pues ya eso fue todo lo que compramos. Esperamos que les haya gustado este video. Y que se animen ustedes también si quieren reproducir su alimento vivo. Les estaremos haciendo más videos de cómo son sus cuidados, cómo reproducirlos, tips, consejos, lo que sea. Y pues ya, había un montón de peces. Pudimos haber comprado peces también. Pero ya no caben. Ya no caben en la pecerita de Meli y no tenemos otra pecerita donde tener. Me encantaría tener un estanque, no sé si algún día empieza ese proyecto. Voten ustedes aquí si les gustaría que tuviera un estanque y que se los grabe. Pónganle que no. Pónganle que sí. Y pues ya. Entonces, eso fue todo lo que compramos y en próximos videos les enseñaremos cómo acomodamos a todos y ya cómo quedan. Y cómo los alimentamos y todo, porque a mí me encanta ver ese tipo de videos y pues por qué no hacerlos. Entonces les recomendamos ir al mercado, váyanse bien desayunados. Y con mucha paciencia. Con mucha paciencia, tomen aguas, va a hacer calor, se van a deshidratar. Con contarles que al día siguiente yo me sentí muy mal, tipo como la esponja se levanta de la fiesta del cacahuate, todo mal, así estaba yo al día siguiente. Me cayó muy mal el viaje, me sentí muy mal, me dolía la cabeza, quería vomitar, me mareé, no, yo estaba mal. Pero bueno, ya estoy mejor y por eso les quisimos grabar. Y pues ya, amigos, si algún día andamos por ese mercado, nos saludan. Si es que nos llegan a reconocer. Si es que nos llegan a reconocer en alguna otra ocasión que vayamos, yo creo que de aquí a 2 años. No me quedan ganas de volver a ir. Bueno, sí. La verdad es que sí, específicamente donde compré esta tarántula, me encantó ir, la chava te da una muy buena atención, se llama Liz Bichos, y me encantó su atención, siento que es toda una experiencia entrar a su local, y creo que por eso me animé a tenerla, porque yo no iba a tener tarántulas de vuelta otra vez, pero ella como que, no sé, hubo ahí algo que me animó, y pues bueno, ahí estamos. Esperemos ir pronto otro día, pero ya veremos cuándo. Y también al mercado de Michuca. Otra vez. Si volvemos a ir, igual se nos grabamos. Y pues ya, amigos, sin nada más que decir, nos vemos para un próximo video. Nos vemos, cuídense. Bye. Bye.